Muy buenas gente, estamos aquí en el Pagan, y en este video estamos de vuelta con Minecraft. Y como pueden entender, os voy a enseñar cómo hacer una granja de polvo de hueso fácil y rápido. Es una granja 2 en 1, porque no es solo de polvo de hueso, sino que vas a poder también hacer de cactus. Es una granja de cactus, ¿vale? Lo voy a explicar desde ya. Vamos a hacer una granja de cactus, que luego los cactus los convertiremos en polvo de hueso. Puede ser dos granjas en uno, porque si estás ya aburrido de tener mucho polvo de hueso, pues convertirlo en una granja de cactus, quitando básicamente una tolva. Es muy sencillito de hacer, así que vamos a comenzar. Los materiales que voy a utilizar para hacer esto es básicamente algún que otro bloque de construcción, como puede ser, yo he puesto hormigón, porque el cactus es como verde, entonces pues hormigón y cristal. Cristal también he cogido, unas vallitas, unos cubos de agua, arena para plantar el cactus. El cactus, obviamente, cofres para almacenarlo, las tolvas, un compostador y unas lucitas. Básicamente, vamos a ponernos por aquí y vamos a hacer un cuadrado 11x11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora, contando este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lo vemos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y unimos todo esto. Una vez esté todo unido, vamos a coger la arena y vamos a poner con una de separación por todo. Vamos a poner la arena así, aquí y aquí. Aquí lo mismo, con una separación, taca, 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 taca. Y aquí lo mismo, una separación. Y aquí lo mismo, una separación y ponemos toda la arena. Ahora nos vamos a colocar el bloque de medio. El bloque de medio básicamente es este. Vamos a romper esto para lo que queráis. O sea, directamente, si queréis para allá, para allá, para allá o para allá, para lo que queráis. También rompemos todo esto hasta afuera y vamos a poner todo el vas apuntando hacia allá. Y otra. Vale, ahora por aquí vamos a coger la salida del cofre. Aquí lo podéis poner como queráis, lo queréis poner así o así. Yo voy a poner así. Y ahora vamos a hacer la zona donde vamos a poner el polvo de hueso. Por esto es, digo que es 2x1. Aquí hacéis unas escaleritas. Son sencillitas. Aquí vais a poner otro cofre con los cofres apuntando a las torbas. Vale, tengo que bajar un bloque más. Si no me equivoco, espérate un segundito. Tengo que bajar un bloquecillo más. Vale, aquí vamos a poner el cofre. En el cofre vamos a poner dos tolvas apuntando hacia el cofre, como veis. Encima de las dos tolvas vamos a coger un compostador, bueno, o dos. Vamos a ponerlos encima y aquí otras dos tolvitas. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que cada cactus que venga, que va a venir por aquí, va a llegar aquí, se va a meter este cofre las pasará a las tolvas y estas tolvas convertirán en el polvo de hueso. Lo podéis hacer también solo de uno, o sea, así y ya está, o sea, como queréis, lo voy a dejar así para que veáis, pero bueno, lo podéis hacer así, este cofre pasará a las tolvas, esto lo convertirá en polvo de hueso y luego pasará aquí abajo. Y ahí podremos recoger nuestro polvo de hueso, bastante sencillito. Vamos a plantar nuestro cactus por aquí, vamos a plantarlo todo, Plantamos en todos los huecos que veis y ahora tenemos que hay formas diferentes de romperlo. Lo podéis romper con un cristal, con bloques, ya sabéis, ¿no? Yo os recomiendo hacerlo con una vallita. Vamos a poner aquí, como estáis viendo, un bloque de apoyo y vamos a coger vallas. Y vamos a ir alternando valla, bloque, valla, bloque, valla, bloque y valla. Los bloques los quitamos y nos tiene que quedar una cosa como así. ¿Esto qué hará? Esto hará que estos dos cactus se rompa gracias a la valla. Esto lo mismo y lo mismo. Y por aquí tenemos que hacer más de lo mismo. Cogemos un bloque provisional, lo ponemos aquí y sacamos una vallita. Esto ya lo hacéis a vuestro gusto. Si queréis usar otro material o otro tipo de valla, eso ya sí que es a vuestro gusto. Vale, así. Y ahora ya solo faltaría hacer la zona de recogida. Yo creo que una granja de estas es bastante sencillo. Tenemos que poner un cubo de agua en cada una de las esquinas. Justo en el bloque le damos. Y esto hará que todo vaya aquí al medio. Como veis, deja el hueco. Entonces todo lo que vaya por aquí irá allá. ¿Qué tenemos que hacer? Esto lo podemos repetir todas las veces que queramos. Esto es un módulo, lo llamo yo. Pues podemos hacer 1000 módulos si queremos. Yo, para hacer los módulos, ahora tendríamos que coger y subir 4 bloques. 1, 2, 3, 4. Y aquí ya empezaríamos a construir. Vale, ahí hacemos 2. Bueno, el cristal ya ahora os digo por qué es, ¿eh? Pero bueno, cogemos y hacemos 11x11 otra vez. Cogemos referencia abajo y hacemos así. Así sería todo el rato hacer módulos. Cuanto más módulos hagáis, más eficiente va a ser. Si hacéis menos, pues menos eficiente, claramente. Yo os recomiendo hacer bastantes. Yo tengo uno grande hecho, que luego lo vais a ver. Y consigo bastante, vale. Vamos a poner aquí una losa. Justo, no aquí, sino tenemos que poner por debajo una losa. Y vamos a rodear todo. Esto va a ser el suelo, ¿vale? Esto en vez de ser de césped como el de abajo, va a ser suelo. O sea, vamos a... Podéis poner otro bloque, pero yo recomiendo poner losa, que queda muchísimo mejor. No he encontrado otra losa mejor y esta me ha gustado, así que vamos a poner esta losa, que tampoco importa la losa que pongamos, pero hay que rellenar todo el suelo. Rellenamos todo el suelo. Yo solo voy a hacer 2 módulos para que veáis y luego adelantaré el tiempo para que veáis cómo funciona. Es bastante eficiente. Y luego os diré qué tenéis que hacer, pues eso, para hacerla... En vez de una granja de bone meal, de polvo hueso, que sea una granja de... De cactus, que mucha gente igual piensa que no sirve para nada, pero bueno, el cactus te puede servir también para tradear, que es muy importante. Básicamente, ahora que tenemos que hacer, tenemos que poner lo mismo, bloque aquí, bloque con una separación todo el rato, con una separación, con una separación. A mí me gusta hacerlo más así. Eso lo tenemos que hacer por todo.
Es bastante sencillito, como estáis viendo. Y ya tenemos que poner los cactus. Eso ya da igual el orden que lo hagáis. Pero ponemos los cactus. Y también ahora tenemos que romper en medio solo un hueco. O sea, ahora no tenemos que poner ni tolvas ni nada. En medio es este, pues rompemos. Y veis justo para caer todo aquí. Cogemos agua o vallas. Poner si queréis primero las vallas. Vamos a poner las vallas y ya está. Ponemos las vallas. Esto por aquí. Esto así. Esto así. Esto así. Otro valla. Otro esto. Y vallita. Vale. Y quitamos los bloques provisionales. Y aquí más lo mismo. Ponemos un bloquecillo. Valla. Y allá alternamos. Esto si queréis, bueno, podéis poner más vallas, pero esto es para ahorrar materiales, ¿eh? Aquí podéis poner muchas más cosas, pero para ahorrar materiales yo os recomiendo hacer así. Vale, ahora el agua. El agua ya no le podemos dar aquí porque se desbordaría. Hay que darle sí o sí al muro, ¿vale? Ponemos un bloque, o sea, un cubo de agua por cada esquina, pero justo dándole al bloque. Y aquí también. Entonces todo lo que se rompa irá al medio y caerá por aquí y aquí. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer si eso? Pues básicamente, si nosotros queremos almacenar y no hacer polvo hueso, quitamos esta tolva y ya está. Se almacenaría aquí y sencillo. Vale, voy a adelantar un poquito el tiempo para que veáis. Voy a poner pues a 2500, vais bastante rápido. Vale, ya lo puedo bajar. Como veis se rompen, van a ir por ahí, se van a acumular. Y poco a poco van a venir por aquí, como veis ya se están pasando. Y el polvo de hueso, epa, el polvo de hueso irá almacenándose aquí. Esto que si hacéis más módulos más eficiente va a ser. Claramente las torres se pueden atascar porque al final va a caer mucho igual. Pero si no adelantáis el tiempo y lo hacéis normal no debería caer mucho. Como veis ya llevamos 3. El cristal básicamente, bueno también pueden aparecer estos pulpos que... Esto es malo porque si mueren se van a quedar ahí. Entonces yo recomiendo esto, intentar quitarlos. ¿Para qué son los cristales? Básicamente los cristales los recomiendo poner así. Porque hay a veces que cuando cae de arriba se pueden quedar aquí algunos. No es muy normal que se queden, pero también le dais un toque más diferente. Pero se suelen quedar de vez en cuando. Entonces yo recomiendo rodear todo de cristal, ¿vale? Rodeamos todo de cristal, todos los módulos, todo lo que tengáis, rodeamos de cristal. Como veis, yo he hecho aquí una de 10 módulos, es bastante, ¿no veis? A esto os digo que a veces se quedan ahí los bloques, entonces yo recomiendo poner cristal alrededor. Esto lo he hecho a la arenisca para que veáis un poquito de diferencia. Es lo mismo, o sea, hay 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y es bastante eficiente, estaba aquí un rato y mirad lo que he conseguido. Esto lo habré conseguido aproximadamente, no sé, en poco tiempo. Es que en muy poco tiempo, ni una hora. Ni en una hora he conseguido todo eso. Y aún siguen caído algunos. Y estos que se han quedado por aquí, más los que quedarán por hacerse. Entonces, pues os recomiendo poner el cristal por alrededor. Y cuanto más hagáis, mejor. Ya veis que no necesitan demasiados materiales. Hacéis una granja de cactus, por ejemplo, hacéis un módulo. Cuando contengáis más cactus, hacéis el siguiente, así todo el rato. Ya está, es muy sencillo esta granja. Y podéis conseguir un montón de polvo de hueso. Si hacéis la prueba, vais a ver cómo consigo bastante rápido. Yo creo que tengo todo. Ah, bueno, mira. Tenía antes las tolvas llenas porque se me habían acumulado. Pero ya se han vaciado. O sea, como veis, he conseguido un montón y poco a poco vais consiguiendo más. O sea, bastante eficiente esta granja. Yo la recomiendo 100%. Porque los cactus la gente dice que no sirve para nada. Cuando te sirve para hacer tinte, que igual eso, bueno. Pero también te sirve para tratear el tinte. Te sirve para, pues yo qué sé, para timir y tal, aunque no te guste. Está muy bien tener una granja de cactus por esto. Porque la puedes pasar tranquilamente. Como una zona de polvo de hueso. Yo le iba a poner antes ahí, pero la he puesto aquí al final. Y como veis ya, poco a poco va a ir generando. Cuanto más módulos, más eficiente es. Así que por aquí voy a terminar el vídeo. Un vídeo rapidito de cómo hacer esto. Pero bueno, espero que haya quedado claro. Es bastante sencillo. De hecho, veis, 11x11. Poneros con un bloque de distancia, luego las vallitas, el agua. Todo, es muy sencillito. Así que por aquí voy a terminar el vídeo. Espero que os haya gustado. Si le comentéis, hasta la próxima. Adiós.